We're on to Mexico. Here in Tijuana, having a nice fun game of soccer. Cual linda flor de los campos que embellece a mi país. Y si me ves por ahí, yo te brindaré mi encanto. Y si me ves por ahí, yo te brindaré mi encanto. Óyelo bien. Eli, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Y vas a escuela? Sí. ¿Dónde? ¿Y qué te gusta hacer? Estudiar, sí. Bueno. ¿Y hay otras cosas quieres hablar en la cámara? Hola. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Y qué gustas hacer? Jugar. Sí. Aprender a leer. Sí. ¿Te gustas Zoe y Eva? Sí. ¿Simpáticas? ¿Amigas? Sí. Soy como el mar y vivir. ¿Y cuántos años tienes? ¡No! ¿Tres? ¿Y qué te gustas hacer? Nada. Nada. Eso es nada. Nada. Hola. Hola. Nosotros dos vamos a la escuela.
American who works here, who helped us set up our trip. And Aaron was the one who could really give me some information about the kids because I was able to understand him. And he told me that many of the kids end up here because their parents are drug addicts or abusive. And sometimes they only stay for a couple of weeks and then their parents come to pick them up. Other times the Mexican government gives this orphanage custody of the kids, and a couple of the kids that are here, like Jesus actually, are under the custody of the City of Angels. ¿Cómo te llamas? Giovanni. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿10? 8. 8. ¿Qué te gustas hacer? Jugar fútbol. ¿Sí? ¿Y tú? Igual. ¿Sí? ¿Y van a la escuela? Sí. ¿Es tu ropa de escuela? Sí. ¿Se gusta escuela? Sí. ¿Sí? ¿Dice algo para ti? Adiós. Adiós.